A la hora de sustituir un corcho o un fieltro en el fagot, es muy importante en primer lugar tener en cuenta el grosor del mismo. Para el que nos ocupa a continuación, vamos a emplear un corcho de 0,5 milímetros, que son los más adecuados para este tipo de operación. Recortaremos el corcho y lo pegaremos usando un pegamento en el que aplicaremos un poquito sobre cada una de las caras, dejaremos que se seque, presionaremos sobre la pieza, habremos hecho un pequeño recorte y, como vemos ahora, con la cuchilla de afeitar terminamos de estirar el corcho ajustándolo totalmente a la llave a la que se quiere sustituir. Por último, procederemos al montaje de la pieza. Vamos a proceder ahora a realizar un pequeño corcho que nos sirve de tope para las llaves. Para eso vamos a usar unas láminas de corcho grueso de unos 4 milímetros. Y aún así, como no es suficiente, lo que vamos es a recortar tres de ellas, a superponerlas, pegando con pegamento en cada una de las caras, dejando que se seque y presionando. Podemos usar una pinza para que se termine de pegar bien y después pegándolo a la llave. No se puede ver en estas fotografías. El proceso de tapar una pequeña fisura, un escape de aire, en la madera es bastante delicado. En este caso había un pequeño pivote que tenía una pequeña escape de madera en el fagot de un alumno. Entonces, lo que se hace, como estamos viendo aquí, es obtener una pequeña cantidad de polvo de madera que la mezclaremos luego con un pegamento ultra rápido para obtener una mezcla de pegamento y madera que aplicaremos sobre el orificio o el pequeño escape que queremos sellar. Y a continuación lo que haremos es calentaremos una pequeña espátula y con esta espátula caliente presionaremos sobre el orificio que queremos taponar con el objetivo de que se seque rápidamente esta mezcla que hemos realizado.